Anuncio del Partido de la Liberación Dominicana de que envía este miércoles al Congreso su propuesta sobre la ley de partidos políticos es asumido por congresistas de diferentes organizaciones como la apertura para la aprobación definitiva de esta legislación que lleva ya 14 años engavetada en el Congreso Nacional. Juan Reyes, en directo, nos amplía. Gracias, buenas tardes. Legisladores de las diferentes organizaciones políticas con representación en el Congreso Nacional estiman que existe un buen ambiente para la aprobación de la ley de partidos políticos en la actual legislatura, proyecto que lleva más de 14 años en el Congreso Nacional. Sostienen que la llegada de la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana facilitaría la aprobación de este proyecto, ya que esa organización tiene mayoría tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Varios congresistas plantean que el proyecto automáticamente entra a través del bloque de legisladores PLDistas de la Cámara de Diputados, debe ser sometido a discusión para posteriormente ser llevado al seno de la Cámara de Diputados y ser sancionado cuanto antes y se pueda aplicar en las elecciones presidenciales y congresuales del año 2016. Consideran que las presiones de organismos internacionales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, ha sido vital para que el PLD dé a la postre con su posición en torno a esta importante legislación. Creo que los demás bloques y las demás organizaciones políticas que gravitan en el Congreso están de acuerdo con que aprobemos y tengamos muy pronto lo que es la ley que regulará los partidos políticos en la República Dominicana. Vamos a hacer un cruce para ver a dónde conviene la propuesta de ellos y a dónde conviene la propuesta que espera el país. La presión de los organismos internacionales ha obligado a que el Partido de la Liberación Dominicana entienda que este país es necesaria una ley de partido político, porque quizá hoy ellos no sean beneficiados de la misma, pero mañana probablemente cuando ellos estén en la oposición, entonces querrán que se apruebe. Parece que no están entreteniendo con este asunto la ley de partido político, que es importante que se apruebe, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se apruebe la ley electoral. Ellos amarraron la ley para permitir que el problema del PRD se agravara. Después de resuelto el problema, pues usted verá que la ley será aprobada. Para mañana a las 11 de la mañana, una comisión del Comité Político vendrá al bloque de diputados de la Cámara de Diputados a entregar su posición en torno a la ley de partidos políticos. Eso es todo lo que tengo con ustedes al Centro de Noticias.